Hola, bienvenidos a TMT Conversaciones, aquí en el Museo de la Inmigración, Hotel de los Inmigrantes, donde hoy vamos a charlar con Aníbal Josami, que es el rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Aníbal, ¿cómo va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Iba a decir gracias por venir, pero en realidad es gracias por recibirnos aquí en el MUNTREF. Sí, como creo que ustedes saben, una parte de este edificio del Hotel de Inmigrantes está concesionada por el Gobierno Nacional a la MUNTREF. Y gracias a eso hemos podido desarrollar aquí el Museo de la Inmigración, que era un viejo proyecto que había en la Argentina, incluso había sido planteado, ordenado por un decreto de Perón en el año 74, que nunca se había llegado a realizar, y nosotros hace 5 años lo hemos puesto en marcha con un gran éxito de público y con una gran repercusión internacional, porque por la forma en que está planteado el museo, iniciamos un nuevo camino dentro de lo que es la temática de los museos de migraciones. Uh-huh. Incluso una reunión internacional de museos de migraciones resolvieron hacerla aquí porque en confianza nos dijeron que éramos los únicos que habíamos podido hacer un museo de la migración que fuera entretenido. Claro. Porque en general son bastante aburridos. Y el Centro de Arte Contemporáneo para la Diversidad Cultural, que funciona también aquí en este tercer piso del Hotel de Inmigrantes, y tenemos otras dependencias también que están dedicadas a cuestiones culturales y de migraciones. Uh-huh. Y además es pasado y presente, porque el museo está al lado de la Dirección Nacional de Migraciones, donde hay todo el tiempo un fluir de gente que proviene de países limítrofes o de países lejanos y que sigue llegando a la Argentina como inmigrante. Claro, y eso marca claramente, digamos, la diferencia entre las migraciones, porque el museo hace referencia fundamentalmente a las migraciones tradicionales, que fueron las de italianos, españoles, árabes, alemanes, franceses, etcétera, es decir, fundamentalmente europeos, con distintas variantes según las distintas épocas y uh-huh. las distintas causas que motivaban esas migraciones. Y por otro lado tenemos la realidad de hoy, que es la migración de los países limítrofes y del resto de los países sudamericanos. Uh-huh. También de otros lugares del mundo, pero fundamentalmente en este momento. Seguramente vos sabés que la Argentina es el país que tiene la ley de migraciones más amplia que existe a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. Lo tenemos en la Constitución, de hecho, ¿no? Por otro lado, lo tenemos en la Constitución, por eso la primer sala del Museo de Inmigrantes se llama Para todos los hombres del mundo, haciendo referencia a esa frase que estaba en la Constitución. ¿La ley? Sí, es la ley de migraciones que surgió en los años 70 y después fue mejorada, es de lejos la ley más amplia y más permisiva que existe uh-huh. a nivel mundial, y eso está haciendo que hoy sigan entrando 250.000 personas por año a la Argentina en carácter de migrantes. Uh-huh. Perdón, 250.000 personas por mes. Claro. Uh-huh. No, perdón, 250.000 personas por año. Claro. Aníbal, ¿por qué la UNTREF hace esta apuesta tan fuerte a la cuestión de los museos, del arte, del audiovisual? Bueno, para hacer referencia a eso, tenemos que hacer un poco de teoría sobre lo que es una universidad. Uh-huh. La vida universitaria o la historia universitaria argentina está marcada por la reforma de 1918. Uh-huh. Podría parecer un poco no demasiado actual hacer referencia a algo de 1918, pero es totalmente actual porque los postulados de la reforma del 18 siguen siendo vigentes, y además porque esa reforma fue uno de los momentos, o yo te diría uno de los pocos momentos, en que la Argentina realmente tuvo repercusión internacional, sobre todo a nivel de América. Es decir, siempre recuerdo una frase de Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del APRA, el gran partido político uh-huh. Nacional del Perú, que dijo que el APRA era fruto del matrimonio entre la Revolución Mexicana y la Reforma de Córdoba, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los muchos movimientos importantes de América Latina reconocieron siempre como uno de los elementos constitutivos de su pensamiento la Reforma del 18. Y uno de los aspectos de esa Reforma del 18 es que planteó la necesidad de que las universidades saliesen a la calle. Saliesen a la calle no en el sentido de hacer manifestaciones, sino que iniciaran una acción extramuros, es decir, que no se quedaran concentradas uh-huh. en la mera actividad, digamos, fundamental de una universidad,
específica de la universidad, que es la enseñanza, la formación de profesionales, el desarrollo del conocimiento y la profundización de la investigación. Y nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la UNTREF, hemos tomado al pie de la letra eso. ¿Por qué? Porque además de este argumento, si se quiere, teórico, sobre por qué quedaría fundamento a lo que nosotros hacemos, hay otra particularidad que tiene que ver con la situación económica de los últimos tiempos de nuestro país, que es que las universidades están financiadas por un presupuesto que es el presupuesto nacional. En el caso nuestro, ese presupuesto nacional no cubre la totalidad de las erogaciones de la universidad, sino que tenemos otras fuentes de recursos, justamente gracias a las actividades que desarrollamos, que nos permiten completar ese presupuesto y poder financiar las diversas actividades que llevamos adelante. Uh-huh. Esto tiene que ver también con otro presupuesto teórico, que es que si las universidades son un centro donde se acumula materia gris, la moderna teoría de universidades plantea que, ya sean privadas o públicas, y ya sea cualquiera el lugar del mundo en el que estén, esa materia gris acumulada dentro de la universidad tiene que servir para autofinanciarse. Claro. Porque si no, así no dependen, en el caso de las grandes universidades americanas, de los endowments que las mantienen, o en el caso nuestro, del presupuesto del Estado. Y sobre todo, te decía que había que hacer referencia a la situación económica de nuestro país, porque hoy en día la plata que nosotros recibimos, tenemos que tener en cuenta que viene en un gran porcentual de familias que no tienen la posibilidad ni la satisfacción de poder ver a sus hijos llegar a la universidad, porque por su situación económica no terminan el secundario o no terminan ni siquiera el primario. Uh-huh. Entonces, eso implica que nosotros como institución tenemos que salir a inmiscuirnos totalmente en la vida de la sociedad y a tratar de ayudar a desarrollar distintos elementos de la vida social. Eso hizo que tengamos desarrollos muy importantes a nivel deportivo, por supuesto también a nivel científico, colaborando con distintas empresas y con distintos gobiernos provinciales y nacionales en investigaciones que apuntan a diferentes resultados. A nivel cultural, donde tenemos 5 museos, los 2 que están aquí y otros 3 más, un teatro, 2 orquestas, un departamento de producción audiovisual y un canal de televisión. Uh-huh. Bueno, todas esas cosas son una forma de participar en la vida de la sociedad, de brindarnos a la sociedad y también, en muchos casos de estos, una forma de desarrollar actividades que impliquen ingresos para la universidad y tratar de descargar al erario público de parte de nuestro peso. Uh-huh. La inversión que se hace en Argentina, que hace el Estado en Argentina en formación universitaria, ¿es equiparable a la de otros países del mundo? ¿Tiene alguna particularidad? Y después, ¿el resultado que se obtiene con esa inversión es acorde al volumen de lo que se invierte? Bueno, estás haciendo referencia a varias cuestiones a la vez. Uh-huh. El presupuesto que se invierte en Argentina para educación es sumamente bajo comparado con cualquier país del mundo. Y no es necesario ir demasiado lejos, simplemente con pensar en Brasil ya tenemos una diferencia sumamente desfavorable o muy desfavorable para la Argentina. La segunda parte de la pregunta, si esa plata está bien invertida, es también bastante... Para contestarla hay que hacer referencia a distintos elementos. Uh-huh. Hubo distintos momentos en que hubo saltos en el presupuesto universitario, en el sentido de que se aumentó la cantidad de plata que iba a las universidades. Yo muchas veces, incluso esto lo he escrito, hice la crítica de que se le daba más plata a las universidades sin pedirle que fueran más pertinentes con la realidad en la que estaban. Desde los años 90 venimos discutiendo esto. O sea, es cierto que las universidades tienen muchos aspectos en los que tienen que mejorar. Es cierto que las universidades tienen que plantearse que tienen que sus carreras tienen que tener una pertinencia lógica con el mundo de la producción y con el conjunto de necesidades sociales para que tenga sentido
que esa carrera exista. Y con la época, ¿no? Y con la época. Pero esto no quiere decir caer en un falso profesionalismo o tecnicismo de decir no estudiemos más historia de Grecia porque lo que hay que estudiar ahora es cuestiones relacionadas a Internet. No, no estoy haciendo referencia a eso, sino que las carreras, cuando hablo de la pertinencia de las carreras, es que no tiene sentido que haya X carrera en una universidad si a pocos kilómetros hay otra universidad que también la tiene. Es decir, tiene que haber una planificación. Lo que pasa es que, bueno, cuando uno habla de planificación, mucha gente se asusta. Se pone nerviosa. Se pone nerviosa y es fundamental, pero sin embargo es fundamental que haya una planificación. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando se habla de índices de graduación y demás, es que las comparaciones sobre índices de graduación son correctas, pero hay que hacerlas, valga la redundancia, de una manera muy correcta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo calcular el índice de graduación de una universidad privada, donde los estudiantes pagan cientos de dólares por mes para estudiar, con el índice de graduación de universidades públicas, donde un altísimo porcentaje de los estudiantes proviene de familias muy humildes, son su primera generación de estudiantes y tienen todo el contrapeso que eso implica. ¿Qué quiero decir? Es distinto cuando la hija o el hijo de un matrimonio integrado por una abogada y un científico o un médico y un abogado llega a la hora de cenar a su casa y tiene una charla, una conversación en esa cena que es muy distinta a la que puede tener un chico o una chica que sus padres son obreros o mucho peor, que sus padres son desocupados. Entonces todo eso lleva, y en el caso de nuestra universidad de alguna manera nos hemos especializado en eso, a un sistema o a una necesidad de tutorías y a una necesidad de apoyo y de materias suplementarias, por ejemplo, para ayudar a la mejor comprensión de los textos, porque los jóvenes salen del secundario con un nivel que no tiene mucho que ver con el secundario tradicional de nuestro país de años atrás. Entonces eso hace que los índices de graduación no se puedan medir tan estrictamente diciendo si esta carrera tiene 4 años de cursos, queremos ver cuántos entraron en el año 1 y cuántos están ya recibidos en el año 5. Los índices de graduación son buenos, pero teniendo en cuenta que en muchos casos, por esa necesidad de trabajar y por la necesidad de tener materias suplementarias para equilibrar sus conocimientos, demoran un poco más. Aníbal, en los últimos años, algunas universidades nacionales funcionaron como agencias de empleo del Estado Nacional, lo cual derivó en varios casos que se ventilaron en medios. Te quiero preguntar, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué las agencias, las universidades han funcionado un poco como agencias de empleo del Estado? Pero me lo respondes, si te parece, después de este corte. Perfecto. Seguimos en TMT Conversaciones, hoy charlando con el rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Aníbal Josami. Aníbal, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué las universidades? Bueno, la denominación más adecuada es lo que tú dices de agencia de empleos. Bien. Las universidades han firmado convenios con los gobiernos, no solo desde la época del kirchnerismo, sino muchísimo antes, de muy diverso tipo, que tenían que ver con actividades científicas, desde actividades científicas hasta actividades deportivas, pasando por cuestiones administrativas. Los convenios que tenían que ver con cuestiones administrativas, en algunos casos, y estoy haciendo referencia concretamente al caso de la universidad que yo dirijo, tenían que ver con suplir faltas administrativas de los distintos ministerios. Entonces se llevaban adelante determinados proyectos como Tecnópolis o el Centro Cultural Kirchner, pero sin dotar a la institución de la cual esas entidades dependían de una estructura administrativa, y se encontraban con la necesidad de pagar a lo mejor cientos o en algunos casos miles de sueldos todos los meses, lo cual requiere una estructura administrativa que esas instituciones no tenían. En esos casos a nosotros se nos encargó
se nos giraba el dinero y se nos encargaba el pago de del personal, la selección del personal y también la selección de becarios, uh-huh, que eran universitarios de nuestras universidades o de otras. Eso fue lo que una mala interpretación de las cifras hizo que se generase cierto impacto periodístico diciendo a tal o a cual universidad se le habían dado tantos millones de pesos. Si uno se molestaba en analizar para qué se habían gastado esos millones de pesos, se veía que casi la totalidad, descontado un pequeño porcentual, que era el overhead propio de la universidad, era el pago de esos sueldos. Uh-huh. Entonces, lo que se hizo, y yo sigo defendiendo que eso estuvo muy bien hecho, fue suplir carencias del Estado, y que eso es, y esto tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, uno de los roles que tiene que tener una universidad. Uh-huh. ¿Qué dejó y cómo sigue en el futuro Bienal Sur? ¿Qué dejó y cómo sigue en el futuro Bienal Sur? Dejó, Mark Twain dijo, como eso era imposible, lo hice. Creo que... Contemos un poco, recordemos para los que no están en tema, qué es Bienal Sur. Claro, Bienal Sur es algo que parecía imposible, que cuando con quienes me acompañaron en la creación de este proyecto y en el desarrollo del mismo, Diana Wexler, Marlis Iliesca y Martín Kaufman, cuando hablábamos ante un auditorio respecto a lo que íbamos a hacer, yo tenía la costumbre de decir, mire, si ustedes después de escucharme quieren pensar que estamos locos, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo, lo único que les podemos asegurar es que esto lo vamos a hacer. ¿Qué es Bienal Sur? Bienal Sur es un proyecto que supera lo que podría ser arte, es decir, es la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, que el apócope es Bienal Sur, y eso que hicimos como Bienal Sur sacando América al reducir el nombre, se adecuó a la realidad, porque en realidad ha pasado a ser una Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de los países del sur, y entendiendo el sur con un criterio no meramente geográfico, sino cultural y político. Uh-huh. Nosotros creemos que el arte no solo es un paliativo para los que sufren la desigualdad social en una región del mundo que tiene los más altos índices de desigualdad y de inequidad, sino que también es un elemento que sirve para traspasar fronteras. Por eso nos planteamos hacer una Bienal de Arte que estuviera en una serie de países y en una serie de ciudades al mismo tiempo, que todas esas muestras estuvieran interconectadas, es decir, que si vos ibas al Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, te encontrabas, luego de ver la exposición de Bienal Sur que había en el museo, con dos pantallas, por una de las cuales podías ver las otras 83 muestras, porque fueron en total 84 muestras en 32 ciudades de 16 países, sino que también en una segunda pantalla podías establecer un sistema de diálogo con cualquier persona que estuviera siendo público en ese momento de cualquiera de esas otras exposiciones. Con lo cual, creamos un sistema un elemento de creación de diálogo entre distintos públicos. Una suerte de conversación. Una suerte de conversación basada en que uno de los elementos que tienen que ver con el proyecto de todos los fracasos integracionistas que se dieron en los países del sur, tiene que ver con el desconocimiento. Todos estamos mucho más acostumbrados a mirar hacia arriba, a Europa o a Estados Unidos, que a mirar hacia el vecino. Y esto es lo que nosotros, a través del arte, quisimos superar. La primera edición de Bienal Sur fue realmente un éxito, tanto desde el punto de vista de la adhesión del público, del efecto político en el mejor sentido de la palabra. O sea, yo siempre digo que Bienal Sur es un proyecto totalmente político, pero al mismo tiempo totalmente separado de las cuestiones partidarias. Es decir, es político porque es un intento de llegar a través del arte y la cultura a nuevos públicos, de incorporar nuevos públicos al mundo de la cultura. Tuvo distintas líneas de trabajo. Uno de ellos fue Arte en las Fronteras, donde tuvimos 14 artistas trabajando en la zona en disputa que hay entre Chile y Perú, en la zona que está entre Tacna y Arica, o en la frontera colombo-venezolana, es decir, en las dos fronteras más complicadas de América del Sur, donde realmente fue notable cómo toda la población de Cúcuta, que es una ciudad que en su momento era una de las ciudades más importantes de
de Colombia y que por todos estos sucesos que tienen que ver con, primero, por cómo evolucionaron comercialmente las fronteras y después la situación forzada de migraciones, se fue desprestigiando mucho y realmente todo lo que podríamos llamar las fuerzas vivas de Cúcuta tomaron la presencia de cuatro muestras de Bienal Sur en Cúcuta como una forma de recuperar el prestigio perdido por la ciudad. Bueno, eso lo vivimos en absolutamente en muchísimos lugares de América del Sur, en el Cerro La Loma de Valparaíso, de una performance que hizo un artista argentino que incluyó pintar, hacer instalaciones en cada una de las casas del barrio. Había entre 1,000 y 2,000 personas a las 2 de la mañana con un frío terrible que seguían participando de eso. Si a eso le sumás que en algunos de los museos de mayor sofisticación del mundo, desde el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el Reina Sofía de Madrid o el Jeu de Pomme, había, o el Museo Nacional de Arte Decorativo, muestras de una exquisitez intelectual realmente muy significativa, te das cuenta que hemos abarcado, yo a veces digo que es una bienal policlasista, porque abarcamos todos los tipos de públicos posibles. Uh-huh. Bueno, y Bienal Sur sigue con su segunda edición en el 2019, con todos los problemas de fundraising propios de la situación que estamos viviendo en nuestro país y en algunos países limítrofes. Brasil es un elemento importante dentro de la configuración de la Bienal y, como todos sabemos, también está pasando por una situación especial. Pero bueno, vamos a seguir. Por eso te decía al comienzo que hace poco descubrí esa frase de Mark Twain y creo que se adapta perfectamente bien a esto que parecía imposible, pero que lo pudimos hacer. Alguna vez, en alguna otra entrevista, dijiste que para los argentinos la cultura es una suerte de refugio porque el consumo cultural, la práctica de actividades culturales, la demanda, no cae ni en las peores épocas de crisis. Claro, yo a veces hago referencia a un hecho anecdótico que me tocó vivir, que fue que tres días antes de la caída de la Rúa, y en esa época yo era director del Banco Ciudad y presidente de la Fundación del Banco Ciudad, y abrimos la primera edición de los premios Banco Ciudad a las Artes Visuales. En esa época era Miguel Glusberg el director del Museo Nacional, y tuvimos 4,000 personas. Yo estaba maravillado porque pensaba que no iba a ir nadie en medio de la situación que se estaba viviendo en el país, y se batieron en ese momento todos los récords de presencia de gente en el Museo Nacional. Y después me puse a analizar todo lo que había pasado a nivel de inauguraciones y de conferencias, y había un promedio, creo que, de 19 actividades distintas por día en esa semana que parecía que el país se venía abajo. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, dije eso que vos citaste, o empecé a pensar eso que vos citaste, en el sentido de que la cultura es un refugio, no solo como algunos piensan desde el punto de vista económico, cuando hacen un análisis desde el punto de vista del mercado, sino que es un refugio espiritual para la gente. Uh-huh. Y que entonces se ve menos alterada por sucesos políticos que otro tipo de actividades. Uh-huh. Como sociedad, ¿por qué tenemos crisis cíclicas tan frecuentes? Bueno, ¿Qué pregunta, no? Deberías haberla hecho al comenzar, así nos podemos extender más. Sí. Yo creo que hay elementos que tienen que ver con cuestiones económicas, que cualquier economista uh-huh. las explicaría quizás seguramente mejor que yo, pero yo, si querés una teoría general, que no es verso ni es... porque a veces tenemos la tendencia de creer que explicaciones demasiado complicadas no llegan a nada práctico, y sin embargo esas explicaciones a veces son las que tienen mucha más repercusión práctica. Yo creo que somos un país que no nos hemos terminado de integrar. En definitiva, nuestra locura por el dólar, que es muy distinta a la que ocurre en otros países uh-huh. latinoamericanos, en Brasil vos salís en cualquier ciudad, incluso en San Pablo, la ciudad más cosmopolita de Brasil, y querés pagarle a alguien con dólares y te miran con cara de ¿qué es eso? Eso es una de las tantas repercusiones, o es una de las tantas consecuencias de lo que te decía recién. No somos un país realmente integrado.
no somos un país donde la gente haya cortado las naves realmente con sus orígenes y donde crea que realmente todo, es decir, nosotros somos una sociedad muy integrada desde el punto de vista que a todos nos gusta el asado, que a todos nos puede gustar el fútbol. Pero te voy a dar un ejemplo bien claro. Cuando hubo los atentados contra la AMIA y contra la Embajada de Israel, era común que, incluso analizando programas de televisión, que la gente hablaba del atentado contra los judíos. Uh-huh. Y eso no era un atentado contra los judíos, porque cualquiera que fuese o no judío que iba caminando por la calle Arroyo cuando explotó la bomba de la embajada o por la AMIA, moría exactamente igual que un rabino que podía estar adentro. Cuando se hizo el atentado de las Torres Gemelas, la gente a las pocas horas estaba manifestando, todos unidos, diciendo "We are America". A nosotros nunca se nos hubiera ocurrido, o no se nos ocurrió en ese momento, decir "nosotros somos argentinos". Uh-huh. Es decir, hay algo que tiene que ver, que es el lado malo del hecho de ser un país de inmigración, que es un gran mérito y una gran ventaja, pero que tiene su costado malo de que por distintos motivos también, que habría que analizar muy en profundidad, no se terminó de dar una integración y no se terminó de dar algo de que todos nos sintamos algo que alguien dijo, de que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Uh-huh. Aníbal, muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos aquí en TMT Conversaciones, en el Museo de la Inmigración, Hotel de los Inmigrantes, charlando con Aníbal Josami, rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero.